Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Bueno, amigos, pues seguimos con esta serie de programas dedicados a los cultivos subtropicales y tropicales que está ensayando el ICI, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, aquí en la isla de Tenerife. Hemos hablado de muchos subtropicales, pero hoy es el turno del mamey. El mamey es un tropical, un fruto tropical de las Antillas. Y vamos a hablar sobre este tema, pues yo creo que uno de los mejores conocedores en Canarias de este cultivo, de los ensayos que se han realizado aquí en Licía, que es Pedro Modesto Hernández. Él, sabéis que es ingeniero agrónomo, especialista en fruticultura de Licía y una persona que ha ensayado desde hace muchos años todos estos subtropicales y tropicales. Vamos a saludarlo. Pedro, buenos días. Buenos días, Lucio, ¿qué tal? Bueno, hemos dicho que es un fruto originario de las Antillas. Los cubanos dicen que es de Cuba, pero bueno, yo creo que está extendido por todas las Antillas. Sí, no, es originario de todas las Antillas, de la zona Centroamérica a las Antillas. Los cubanos lo tienen como una fruta muy, muy suya, pero sí se cultiva en toda, el punto de origen es las Antillas y se cultiva en toda Centroamérica, incluso se cultiva en Florida también. ¿Cómo comenzaste ustedes a ensayar y a trabajar con el mamey? Pues nosotros comenzamos con una introducción que la hizo un investigador que desgraciadamente ya no está con nosotros, Domingo Fernández, en el año 90 y poco, que trajo de Florida una serie de púas de tres o cuatro variedades que propagamos aquí y solo nos prendió una. Nos prendió una de las variedades que es Pantín, que tuvimos la suerte que es la variedad, digamos, más apreciada de todas. Y a partir de ahí, de esa púa, pues se ha desarrollado todo el cultivo del mamey que existe hoy en Canarias. Si bien ahora tenemos otras variedades que hemos introducido más, pero el origen fue de ahí. Características y morfología del mamey. O sea, es un árbol muy tropical. De hecho, nosotros casi nunca pensamos que se podría cultivar aquí, pero nos llevamos la sorpresa de que sí, va bastante bien. Es un árbol de hoja perenne, aunque en las condiciones nuestras se comporta como semicaduco. Se llega un momento que pierde prácticamente toda la hoja, pero vuelve a sacar hoja nueva. El porte no es excesivamente grande, puede tener 4 o 5 metros de altura. Es muy curioso, o sea, el fruto puede ser desde forma redondeada a forma de balón de rugby. Tiene una piel también un poco coriácea, marrón. Rugosa, ¿no? Rugosa, sí, áspera, muy áspera. Y la pulpa es como una textura similar a la del aguacate, pero un poquito más jugosa. Y de un color muy bonito que va desde rojo muy intenso a salmón. La tira más hacia color salmón. Con una, dos semillas muy brillantes. Los frutos suelen estar desde el medio kilo a un kilo y algo. Y la característica es que desde la floración hasta, o sea, la misma flor tarda 2 años en recolectarse como fruto. Si bien, como todos los años tenemos floraciones y todos los años tenemos cuajado, se recolecta todos los años. Lo que pasa es que en el árbol siempre habrá flores, en momentos determinados, flores, frutos para el año siguiente y frutos para este año. Curioso las flores, son pequeñitas, muy pegadas a las ramas, incluso las gruesas, las interiores, ¿no? Sí, sí, la flor la da pegada a las ramas, incluso pegada al tronco cuando son pequeñas, llega incluso a cubrir las ramas enteras de un color crema muy bonita.
y todos los frutos, lógicamente, van pegados a las ramas. Tres estadios, la flor, el fruto creciendo y el fruto ya para recolectar. Sí, 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 es lo que les decía. O sea, hay momentos que hay flores, hay frutos que serán para el próximo año y frutos que ya están para recolectar en el año en curso. ¿Cómo son esas tierras? ¿Son de pH bajo? Sí, hombre, como todos los tropicales, necesitan pH relativamente alcalino. Hombre, nosotros estamos cultivándolo en donde tenemos el mayor ensayo y la mayor plantación, son suelos con pH que tiran alcalino. No hemos tenido muchos problemas, sí que hay algún problema siempre de quemaduras de borde de hojas por sales, problemas a lo mejor de falta de humedad, más que de suelo, de ambiente. Curiosamente, nos hemos dado cuenta que va mejor en las zonas de costa del norte de Tenerife, nosotros hemos hecho los ensayos siempre en Tenerife, va mejor en zonas de costa norte de Tenerife que en zonas de costa del sur. Incluso no llega a perder la hoja en zonas de costa del norte, porque no hay una bajada de humedad tan grande. Y entonces se mantiene más, se da muy, muy bien. Es un árbol siempre pensando en las zonas más cálidas, en zonas muy pegadas a la costa, no soporta el frío. Y en cuanto a tierras, pues tampoco es muy exigente por lo que hemos visto nosotros. ¿Marco de plantación? Sí, marco de plantación, pues siempre pensando eso, en 4x5, más o menos. ¿Las podas? No, no lleva poda. No lleva poda. No. ¿Se crece? Sí. Hasta que crece, nosotros la experiencia que hemos tenido con podas no es muy buena, porque está un árbol en zonas más bien límites y cuanto más le quites, peor. Él no va a crecer mucho, no está creciendo como en las zonas tropicales, que crece muchísimo. ¿No es vigoroso entonces? No, en nuestras condiciones no es muy vigoroso. Y de hecho, al comportarse así como semicaduco, también se produce un parón de crecimiento. Lo que sí se suele, una técnica que sí se suele hacer, que no es poda, pero es una técnica que conduce a mejorar la fructificación, es doblar las ramas. Se le doblan las ramas a horizontal o incluso bajarlas un poco con peso para inducir a que tenga más flor y tenga más fruto, y va bastante bien. En cuanto al abonado, el abonado es un abonado normal, equilibrado, o sea, un abonado al principio, cuando las plantas son pequeñas, pues con más nitrógeno, y después, a medida que ya van entrando en producción y produciendo, que entra en producción como al cuarto año por ahí, pues ya se le va reduciendo un poco el nitrógeno y se le va subiendo el potasio, pero es un abonado bastante normal, ¿no? Hemos hablado de las tierras, hemos hablado del abonado y ahora vamos a hablar de cómo se planta, de dónde, cómo se saca de semilla, de esqueje, de injerto. No, se saca de injerto sobre patrón de semilla. El injerto no es muy fácil de hacer porque es un injerto con hoja. ¿Injerto con hoja? De púa con hoja. O sea, siempre tiene que ser de púa en crecimiento. Entonces se cogen brotes terminales, se le cortan las hojas a la mitad, se injerta sobre el patrón y se cubre totalmente con plástico, se riega y se deja para que esté al 90-95% de humedad siempre, y así es como único prende. Y bueno, entra en producción, las primeras producciones son bastante rápido, al segundo año y ya al cuarto tenemos una producción más o menos. A ver, el fruto, como les decía antes, es un fruto entre de 400 a 1 kilo, dependiendo de las variedades. La Pantin, que es la que más común tenemos en Canarias, la que normalmente se cultiva. Las otras son variedades nuevas que hemos introducido y todavía no están extendidas en cultivo comercial. Suele estar el peso entre 800 y 1 kilo 100. El Pantin es de forma poco de pelota de rugby, no muy alargada, y la piel muy áspera, marrón. ¿Dura la piel? Sí, es dura, es relativamente dura. ¿Pero se puede manipular con la mano o necesita
¿Un cuchillo? No, no, con la mano. No con la mano, pero bueno, lo ideal es partirlo con un cuchillo, pero si uno lo tiene un poquito de uña, lo abre con la mano, no, pero con un cuchillo mejor. Y muy dura, fina, y después, bueno, tenemos la pulpa, es una pulpa bastante gruesa, de color salmón, rojo salmón, así, muy, muy bonita, muy brillante. Uh-huh. Una semilla relativamente grande, y el sabor... A mí, a lo más que me puede recordar es a un dátil. ¿A un dátil? Sí, con una textura, es que imagínate... Más fibroso, ¿no? No, 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 no. Tú imagínate un aguacate un poco más cremoso y con sabor a dátil y color salmón encendido. Mm. Es dulce, dulce, dulce. ¿Cómo se come? ¿Como fruta? ¿Como batido? Hablamos de las Antillas, ¿cómo lo comen? A ver, en Cuba es muy famoso el batido de mamey. Ellos, yo supongo que serán muy, muy golosos, porque lo hacen con mamey, que ya es muy dulce, y leche condensada. ¿Leche condensada? Eso es muy, muy dulce. A mí se puede comer solo, es muy bueno, o sea, tal como fruta, y se usa bastante también para los batidos esto. Una cosa que es importante, admite congelación perfectamente. La pulpa se puede congelar. De hecho, aquí hay mucho comercio con sumerías. Y la producción es en agosto. Agosto hasta puede llegar a principios, mediados de septiembre. Ellos compran toda la producción y la congelan. Y la tienen para todo el año. ¿Son beceros? No, no muy beceros. No muy beceros. No, de hecho, nosotros no aplicamos ninguna técnica de cultivo para evitar becería. Hablamos de la comercialización por los estudios que ustedes tenéis hechos, por lo que habéis visto con... Porque, bueno, el ICIA tiene que también ponerse en contacto con sumerías, con distribuidores, para ver cómo se vende, cómo se acepta, porque si no, se completa el trabajo, ¿no? Como todos estos nuevos cultivos que están empezando, que no hay una superficie grande... Pues la demanda es muy alta, muy alta, ¿no? Muy alta. Ya si pensamos en producciones mayores, lógicamente yo creo que bajaría mucho la demanda. Ahora se está comercializando a sumería y se está comercializando mucho a consumo directo. Sobre todo hay en hoteles y agricultores que tienen pequeñas explotaciones, las llevan a los mercadillos, tiene un mercado muy, en los mercadillos tiene una venta muy buena. Sí que antes de la crisis hubo un boom de demanda, porque había muchos inmigrantes cubanos. Y se notó con la crisis que bajó un poquito, pero ahora está otra vez retomando y sigue teniendo una demanda bastante grande, siempre pensando que las producciones por ahora son muy pocas. Vamos, yo no lo veo como un gran cultivo para Canarias, pero sí ocupa un pequeño nicho, como creo que deben ocupar muchos tropicales, de estos tropicales no tan comunes, que diversificándolos siempre tendrán un pequeño nicho, porque tenemos un montón de 11 millones o 12 de turistas, no sé cuántos son, que siempre demandan cosas exóticas. La diversificación es el éxito de la agricultura. No podemos ir a monocultivos, porque al final pues hay problemas de precios, hay problemas de distribución, y si... Un agricultor es capaz, si produce un subtropical, también es capaz de producir varios subtropicales y tropicales. Y tener varios de esos, yo creo que es el éxito, ¿no? Yo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo conozco agricultores que tienen sus fincas con 5 o 6 tropicales de estos no tan comunes y tienen sus puestos de venta y les va muy bien. O sea, nosotros si queremos ir a... O sea, podemos cultivar... frutales de venta amplia, como aguacate, podemos cultivar todo este tipo, sí, pero siempre tenemos que pensar que el mercado nuestro es limitado y ver las posibilidades de exportación que hay. En un mercado limitado como el que tenemos en Canarias, yo creo que es importante la diversificación y entrar con muchos productos. Y como decimos siempre, si queréis conocer un poquito más, ya sabéis, página web de ICIA, donde inclusive... Pedro y todo el equipo de fruticultura tienen dispuestos PDF con los cultivos y con los ensayos
bien explicativos de todos esos cultivos que hemos hablado. Por supuesto, hablar con ellos también, si tienen lugar, hablar con los agentes de extensión agraria adscritos a los cabildos insulares y cualquier técnico que ustedes conozcan que han hecho cursos, se han puesto en contacto con el ICIA, porque el ICIA hace cursos también, hace muchos técnicos, hace jornadas intensivas también, para que todos los técnicos conozcan los ensayos que se hacen aquí, las plagas, las enfermedades, las posibilidades de cultivo. Así que, bueno, tenéis un amplio campo donde adquirir más información y, si les parece bien, pues ya saben, a cultivarlo. Pero antes, informarse, buscar las tierras, buscar el técnico adecuado para que les informe, les indique cuáles son los puntos para plantar el mamey. Nos lo hemos preguntado a Pedro, ¿cuál elegirías tú en la isla de Tenerife? Siempre costa. Costa, ¿no? Costa, 200 metros. Más abajo, cuanto más abajo mejor, es muy... La semana pasada estuvimos en Madrid dentro de Saborea España con una iniciativa nueva, Saborea La Palma, que hemos empezado este año 2019. Son en total 20 destinos y la verdad que todos los que llevan desde el principio, fue el décimo aniversario, llevan 8 o 10 años, pues nos aconsejan que sigamos, los vemos muy animados, que ha funcionado muy, muy bien bajo el paraguas Saborea España, ya digo, todos estos 20 destinos que estamos ahora mismo dentro del programa. Tuvimos, como digo, el décimo aniversario, fueron al final 18 destinos los que participaron, entre ellos, por supuesto, La Palma, con dos cocineros de la isla, una tapa que gustó muchísimo, con una base de almendra, un carpaccio de carne de vacuno de raza palmera, también en queso de la isla de La Palma y Malvasía, estaba muy buena la tapa, gustó muchísimo, y luego expusimos también nuestros vinos y nuestros quesos, que tuvieron un éxito impresionante. Es decir, a veces estamos en la isla y no valoramos nuestro producto, tiene uno que salir a veces fuera para conocer, había muchísimos periodistas gastronómicos de todo el país, especialmente de Madrid capital, y valoraban muy mucho dos productos estrellas de la isla, como es el vino y el queso, y la tapa, como digo, gustó mucho. Por lo tanto, fue un éxito rotundo el Saborea La Palma dentro de ese décimo aniversario de Saborea España. Esta semana hemos tenido una semana intensa de trabajo, primero en el Ministerio en Madrid, el Ministerio de Agricultura, con esos consejos sectoriales y esas comisiones previas al Consejo de Ministros de la Unión Europea en Luxemburgo, donde tratamos temas tanto nacionales como europeos. Yo creo que los dos temas principales que se trataron en esa reunión fueron los aranceles que a Estados Unidos quiere imponer a determinados productos europeos, sobre todo de Francia, Italia y España, y que nos perjudica en Canarias al sector vitícola de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife en mayor medida, pero también en la isla de La Palma tenemos una afección a alguna bodega. Y en ese caso estuvimos hablando con el ministro, nos explicó los pasos que va a dar con la Unión Europea en esa negociación con Estados Unidos para intentar evitar ese arancel, y en caso de que finalmente se impongan esos aranceles, que consideramos muy injustos, por cierto, porque no entendemos que el sector primario tenga que pagar el pato de un problema con el sector aeronáutico y que al final siempre el sector primario sea el que sale perdiendo en este tipo de acuerdos. Pero en el caso de que esto salga adelante, pues el ministro Luis Plana nos ha comentado que hay una serie de negociaciones dentro de la Unión Europea para establecer ciertas medidas para intentar compensar estos aranceles, no tanto como medidas directas a los afectados, sino como medidas de promoción de los productos en Estados Unidos. Con respecto al otro gran tema que se habló en el Consejo, en el Ministerio de Agricultura, fue el tema de la nueva política agraria común, de la nueva PAC. Estamos en las negociaciones en Europa y se están trabajando, hay mesas de trabajo técnicas desde cada una de las comunidades autónomas al respecto, y se están trabajando diferentes objetivos de la PAC. El lunes pasado pusimos en común cada una de las comunidades autónomas
su visión de diversos objetivos, entre los cuales estaba uno tan importante como es la definición del agricultor genuino. ¿Qué entendemos por qué es un agricultor? Ahí sabemos que hay que llegar a un consenso entre todas las comunidades autónomas, porque es verdad que la realidad geográfica, la realidad agraria de nuestro país es muy diferente de norte a sur. Y además nosotros como región ultraperiférica somos aún más distintos. Nosotros defendemos ahí que siempre haya un criterio específico para nosotros como regiones ultraperiféricas, aparte de la consideración nacional de agricultor genuino. También hablamos mucho de los ecoesquemas, que son de los temas que la PAC incluye como nuevos temas de condicionalidad, con temas de medioambientales, y de cómo podemos incluir esos ecoesquemas en nuestro sistema POSEI tan diferente al resto de España. Después dimos el salto a Bruselas también para varias cuestiones. Por un lado, nos reunimos con la gente de la Dirección General de Agricultura, con los técnicos y con el señor Pierre Bascu, que es el director general de Agricultura de la Unión Europea, para hablar del Brexit y de cómo afecta esa salida sin acuerdo que se prevé de Reino Unido a las producciones de tomate y pepino y a las exportaciones a ese país. Le pusimos sobre la mesa las cuestiones técnicas para que ellos nos den su valoración al respecto y podamos seguir trabajando y tener esas medidas listas y preparadas para el caso de que haya esa salida abrupta de Reino Unido de la Unión Europea. También estuvimos en Europa apoyando ese acto, el plátano europeo, y en Bruselas, como un acto muy interesante para presentar lo que es el plátano europeo a todos los europarlamentarios de Bruselas, para que conozcan de primera mano de qué hablamos cuando hablamos de plátano europeo. De en qué condiciones se produce y en qué condiciones tanto de seguridad alimentaria como de sanidad vegetal, como también de protección social, ¿no? Y que ellos sean conscientes de cuánto diferente es con respecto al plátano de otros orígenes, ¿no? En ese sentido pudimos tener una reunión tanto con Asprocan como con la PEP, muy interesante, con el resto de territorios como Martinica, Guadalupe, Reunión. Y pudimos conocer también al presidente de la PEB, al presidente de Eurodom. Es decir, que yo creo que también es importante esa coordinación cercana entre el sector y la administración, y que trabajemos juntos en cuestiones tan importantes como son las fichas financieras, el apoyo de Europa y con respecto a nuestro producto de plátano de Canarias. Bueno, la visita de Asprocan a Bruselas se debe al habitual trabajo de la asociación en defensa del sector, y en este momento estamos en grandes momentos de cambio. Hay unas nuevas personas en el Parlamento, en el Consejo y en las instituciones comunitarias que son las que se encargan de defender los presupuestos comunitarios. Las reuniones que hemos mantenido dentro de la asociación APEP con los franceses y los portugueses pretenden diseñar estrategias de futuro con los nuevos presupuestos obligados por la salida de Gran Bretaña, con el Brexit, que están proponiendo una disminución de un 4% en las ayudas POSEI y por tanto del plátano. Y lo que estamos debatiendo en este momento es esas estrategias a seguir, teníamos como fin explicarles a los nuevos europarlamentarios en un acto en el Parlamento en qué se basan nuestros problemas. Tenemos que seguir manteniendo los presupuestos destinados al plátano y al POSEI. Nos tienen que seguir manteniendo o no se pueden disminuir más los aranceles, que en este momento son de 75 euros por tonelada de las producciones que vienen de América. Y por otra parte, que un sistema actualmente que hay de estabilización que termina en el año 2020, por el cual se analizaba las diferentes importaciones que había en el mercado, la evolución de precios para tomar medidas, pues lo que pretendemos es que estos sistemas sigan existiendo en el futuro. Es decir, los sistemas cada vez se liberalizan más y pretendemos los plataneros europeos que exista una vigilancia sobre los precios y la evolución de los mercados, para que si en alguna situación se pone todo muy complicado, pues que nos reunamos en una mesa los diferentes sectores implicados y se tomen medidas pertinentes para evitar que el mercado se descalabre y que los precios sean ruinosos.
Por lo tanto, la estrategia seguida es de negociación. Vemos un clima muy receptivo por parte de los funcionarios europeos, que nos hacen llegar de una manera velada que no van a disminuir los actuales aranceles de las producciones que vienen de América, lo cual es una noticia muy positiva, pero se abre por delante el periodo este de negociación de disminución de presupuestos de la agricultura y es una labor a desarrollar con nuestras diferentes regiones de Canarias, Martinica, Guadalupe, con los productores de estas regiones y con los gobiernos de España, Francia y Portugal, empujando para que al final podamos al menos mantener estas ayudas, ¿no? A la hora de pagar, no te compliques. Usa el pago por móvil. Así de fácil. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos. Hoy en día es muy fácil saber quién es cliente de Caja 7 y quién no. Con la mensajería instantánea de Caja 7 todo es más cómodo y sencillo. Servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos. Bueno, amigos, pues nos encontramos en La Restinga, aquí en la Isla del Hierro. Se encuentra con nosotros David Cabrera. Él es consejero del Cabildo Insular, del medio rural, del medio marino, bueno, pues como si fuera de la agricultura de la Isla del Hierro. Con él vamos a dar un recorrido por todos esos objetivos importantes que tiene para la Isla del Hierro, para sacar adelante el sector primario, para sacar adelante el sector medioambiental de la isla, que al final siempre va unido, y también el sector turístico. Vamos a saludar. David, buenos días. Hola, buenos días, Lucio, y muchas gracias por venir a la isla y por compartir con nosotros pues, el sector primario del Hierro. Bueno, pues estamos aquí en La Restinga, uno de los núcleos importantes de la pesca y también del turismo. Estamos viendo pasar muchos submarinistas también, porque están viendo esos fondos marinos, ¿no? Nos encontramos en La Restinga, el punto emblemático de la pesca profesional, aunque también tenemos pescadores principalmente en la zona del Valle del Golfo y en el puerto de La Estaca, pero aquí en torno a 40 familias profesionales se dedican directamente al mar y a la pesca, ¿no? Y a una pesca artesanal, ¿no? Que ha hecho que los fondos marinos del Hierro pues sean conocidos y reconocidos mundialmente, ¿no? Por eso se vincula, como bien dijiste, los fondos de La Restinga con el submarinismo, con el buceo, ¿no? Hay en una población aproximada de 500 habitantes, pues hay hasta 13 centros de buceo, lo que significa que los fondos marinos de la isla pues están ricos y están vivos, ¿no? Por eso los pescadores son de los principales mantenedores, ¿no? De esos fondos marinos. Ellos mismos han apostado por una pesca tradicional, por una pesca selectiva. Ellos mismos han eliminado algunas artes de pesca que pueden perjudicar de manera notable el mar. Y bueno, como decimos, dentro de la reserva marina del Mar de las Calmas, pues encontramos pues, una riqueza de pesca importante, ¿no? La economía de La Restinga se mueve en torno, como decimos, al mar, al submarinismo, al buceo, al turismo, a la pesca, y por eso pues, nos encontramos en esta zona, ¿no? David, ¿cuáles son los objetivos que tiene el Cabildo Insular y tú mismo, tu área? Porque yo sé que estás muy comprometido en renovar esa pesca artesanal, en darle mayor dimensión y que un poco, en este caso, los pescadores
puedan acceder incluso a los tuyos, que a veces ha habido grandes problemas con esos temas, ¿no? Pues aquí tenemos unas estructuras ya consolidadas en cuanto a la pesca, que es la Cofradía de Pescadores, como están ellos organizados, y Pesca Restinga, que es la empresa que comercializa el pescado que los propios pescadores cada día cogen, ¿no? A partir de ahí, pues canalizamos todas y cada una de nuestras demandas. El Cabildo del Hierro en breve pues vaya a sacar una resolución donde una serie de pescadores, en este caso profesionales, van a poder renovar sus barcos, sus motores, y es la manera de que se consolide este sector, ¿no? También los jóvenes, para nosotros hay jóvenes integrados ya dentro de los barcos, es decir, que es un sector que está garantizado el futuro. Hay relevo generacional. Ahora pues vamos a hablar con Pablo, que es un pescador histórico aquí del pueblo La Restinga, que te puede explicar ahora perfectamente cómo era la pesca de antes y cómo es la pesca de ahora, porque ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y conocen la realidad, ¿no? Por eso para nosotros, como decimos, la pesca es un sector, como decimos, que nutre también a los bares de aquí, La Restinga, y los bares del resto de la isla, de pescado de la máxima calidad, que después es consumido por la gente del Hierro y con la gente que nos visita, ¿no? Por eso para nosotros el sector pesquero, que también tiene una connotación tradicional, una connotación cultural, pues también para nosotros, como decimos, pues es una prioridad, ¿no? Ha habido problemas con los túnidos. ¿Cómo está ese tema, David? Sí, nosotros desde el Cabildo del Hierro pues apoyamos, como no puede ser de otra manera, a los pescadores canarios y a los pescadores herreños en esa reivindicación que tienen para que la cuota del atún rojo pues sea digna para Canarias y para los herreños, ¿no? El atún rojo pues un pescado muy apreciado, muy apetecido dentro del mercado, y las cuotas que en los últimos años han venido para Canarias pues entendemos que no han sido las apropiadas, ¿no? Por eso cada año, en colaboración con el gobierno de Canarias, pues reivindicamos, en este caso el gobierno del estado competente en ese sentido, unas cuotas dignas para los pescadores herreños y para los pescadores canarios, ¿no? Es un túnido que pasa por aquí en una determinada época del año, y bueno, y los pescadores herreños están preparados para esa pesca. Es la zafra de ellos. Es una zafra que les genera mucha riqueza en poco tiempo, por eso ellos ya han ido adaptando sus embarcaciones para la pesca de túnido, porque ven que es rentable para ellos. Es un pescado muy apreciado dentro del sector de la hostelería. La propia hostelería ha hecho un esfuerzo en formarse y en renovarse para presentar unos platos de la máxima calidad con el atún rojo, y bueno, es una reivindicación que vamos a seguir siempre planteando, en este caso al gobierno del estado, que es competente en la cuota que se reparte para los pescadores herreños, ¿no? Es muy importante, aparte de la renovación de la flota artesanal, también la infraestructura que está en el muelle, porque bueno, los pescadores necesitan pues mejoras, diques de atraque, muchas cosas más, incluso los pantalanes y todo eso, para que tengan buen acceso, ¿no? Eso es una gran inversión también, ¿no? Sí, nosotros desde el Cabildo le reivindicamos, pues como bien dices, mejoras de infraestructura, en este caso a Puertos Canarios, que es el competente en materia del puerto de La Restinga, y la autoridad portuaria también en el puerto La Estaca, y también, pues bueno, en la zona de frontera, donde también pues tenemos 6 o 7 pescadores profesionales, una reivindicación histórica por la que vamos a seguir luchando, que es por la construcción de un refugio pesquero que pueda consolidar las actividades marítimas en el norte de la isla, donde ahí hay unas dificultades importantes en un mar complicado como es el Mar del Norte, ¿no? Por eso es verdad que aquí en La Restinga, donde más se ha estructurado las infraestructuras, pero también en el puerto La Estaca reivindicamos ese asunto. Por eso pues bueno, se están terminando de colocar una grúa aquí que facilite la descarga principalmente del pescado para los pescadores de La Restinga. También siempre estamos intentando por renovar la del puerto La Estaca, y en frontera estamos colaborando, en este caso con el Ayuntamiento de Frontera, para habilitar una grúa que facilite la descarga, sobre todo del pescado, o la descarga de los barcos, ¿no? Uh-huh. En Madrid, como te decía, hoy mismo los responsables de pesca de la isla están en una reivindicación, como es la pesca de los túnidos, donde algunas comunidades autónomas tienen autorizaciones para pescar túnidos de menor medida que otras, ¿no? Pero Canarias y el Hierro tienen que luchar
por lo que se merece. Uh-huh. Y los pescadores canarios es el futuro de ellos y de las próximas generaciones, y por eso, pues, desde el Cabildo del Hierro, esta mañana hablábamos con los representantes en esa reunión que hay hoy en Madrid, de que tenían el apoyo, en este caso, del Cabildo del Hierro. Bueno, pues se encuentra con nosotros don Pablo Álvarez, él ha sido pescador durante toda la vida, hoy está retirado. Iba también a salir al mar, pero lo hemos pillado y le hemos pedido que por favor hable un ratito con nosotros para que nos cuente el antes de la pesca aquí en la Restinga, en la Isla del Hierro, y el después, cómo están las cosas ahora. Don Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era ese antes? No teníamos ni varadero, para varar los barcos nos costaba un lío porque el tiempo aquí se hacía como de levante. Y nos costaba un lío para varar y salíamos de aquí para poder llegar al faro, por ejemplo, a las 4 de la mañana, a las 3, a remo, claro. A remo. Pescábamos, teníamos las horas de trabajo pescando y luego regresábamos otra vez a la hora de las 7, las 8 de la tarde. ¿Todo el día en el mar? Todo el día, sí. E incluso en aquella época sin comida, porque no teníamos ni que comer. ¿Cómo eran las capturas en ese momento? ¿Era abundante? No teníamos artefactos, como le llamo yo, para pescar como hoy, sino los teníamos que nosotros hacer propiamente, por ejemplo, como la pandorga, el tambor, hacerlos nosotros, y con eso pescábamos. Si hubieran habido los artefactos que tenemos hoy, se había cogido mucho más pescado. Pues a veces se cogían 100 kilos, 100 y pico de viejas, de morenas también se cogían 80, 90, cuando trabajábamos todo el día. En aquella época se cogía, íbamos por Chilla a quedarlos allí, llamábamos a estar 4 o 5 días porque era remo, y ahí salábamos el pescado. Lo tendíamos y lo traíamos en mantas, en traperas que teníamos en aquella época, en traperas, cuando cogíamos 3 o 4 traperas que ya el barco ya no podía más, entonces regresábamos a la Restinga. Uh-huh. Y los pasábamos ahí, pues, 4 o 5 días, hasta que cogiéramos la cantidad que podía el barco con ella. Y después había que ir a venderla, ¿no? Sí, claro, después, por ejemplo, mi madre, la cesta a la cabeza, y salía que no había carretera. Y en aquel entonces no era sino cambio, porque dinero no existía. Era, por ejemplo, llevar pescado, traer verduras, las papas, la col, el grano, la piña de millo, en fin. Era un cambio. Un trueque, exacto, en aquella época. ¿Cómo fue el cambio cuando llegó el motor al barco? Cuando, en este caso, pudieron acceder a un muelle como este. Aquello nos parecía que había sido otro mundo, que había llegado. Sí, para nosotros fue una cosa que los motores eran pequeñitos, los barcos pequeños también, pero para nosotros fue otro mundo que nos llegó. Nos parecía que íbamos como en el aire, una cosa que no lo queríamos creer. Bueno, amigos, pues nos hemos venido a la parte alta de la Isla del Hierro. Estamos en una zona que se llama El Jorado, ¿es así, don Aurelio? Bueno, pues él es don Aurelio Cabrera y, bueno, pues ya ven, detrás mío están viendo ovejas. Bueno, pues él es pastor de las zonas de cumbre y, bueno, pues vamos a hablar un ratito con él. Don Aurelio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era cuando usted empezó el pastoreo de ovejas hace tantos años? Bueno, yo le voy a decir, yo con ovejas empecé en el año casi fijo, en el 2000. Antes tenía cabras. ¿De caprino? De caprino, sí, sí. Y un año me resabía, como digo yo, porque tenía cabras y ovejas. Digo, no, me quedo con las
con las ovejas solo, más nobles, más tranquilas y menos trabajo que las cabras. ¿Comen de todo? Sí, la oveja come de todo, la oveja come de todo. Ahora mismo estamos tomando tegarrate para el suelo porque las circunstancias ya tenía que haber llovido y no ha llovido. Y después se ponen a cavar, penca de jarragüey, aprovechan el pasto, las pencas ahora mismo de camelote, ponen a cavar y comen ellas. En cambio la cabra es más delicada. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que suelen comer en estas zonas altas de aquí de la isla? Pues aquí arriba, pues mira, después en el invierno hay amapola, hay aramagos, el trébol. El trébol, ¿no? Y eso, cebadilla. Cebadilla va en el reventado, porque después ya de que espigue ya no la come. ¿El rebaño que usted tiene, cuántas cabezas tiene, don? Pues hay de unas 200 y pico ahí. ¿Con esas 200 cabezas le da a usted para sobrevivir? Tiene que hacer muchos apaños para vivir, pero se va escapando. Tiene recría, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo va? ¿Cómo hace la recría de la oveja? Bueno, yo la recría ahora mismo, ella va a parir ahora otra vez, próximas hay como unas 50. Sí. Unas 50. Y yo dejo las crías dos meses y medio mamando de la madre. Uh-huh. Y después las estetamos, las llevamos para otro lote, para abajo, para la costa, estetamos y... La oveja esta la quiere usted para leche, entrega a la cooperativa de ganaderos, y después ahí ya hacen el queso. Como usted dice, para llegar a final de mes la cosa se pone difícil, pero siempre el cabildo les echa una mano, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que no los podemos quejar. Nos dan ayuda a la recría, nos dan una ayuda para la sequía. Estos años que han venido malos los han dado unas ayudas y la verdad no se han portado mal con los ganaderos. Pienso que estemos todos contentos. ¿Esta época ya había llovido aquí en Cumbre? Otros años sí. Otros años ya se había aquí ya reventadito la cebadilla ya nacida. Pero este año la cosa está negra. La carne de oveja, cuando ya la va a sacar, ¿cómo está eso? Gracias a que hay una gente de ahí que va matando alguna, pero... Los restaurantes de aquí del Hierro no. Se tienen que comprometer un poquito con eso, ¿verdad? Es lo que yo le digo. A mí no me importa regalar 4 o 5 ovejas a que quiera, un restaurante, para que la den a promocionar a ver. Hemos hablado con el pastor, con Aurelio. La verdad que está esperando las lluvias para poder, bueno, pues, darle de comer, en este caso, a sus ovejas. Vamos a ver si dentro de poco ya comienzan las lluvias por aquí y él, pues, puede estar un poquito más tranquilo. David, preocupación por parte de los pastores y los ganaderos por las lluvias, ¿no? Sí, están constantemente mirando al cielo, mirando las estrellas y en este caso pues esperando la lluvia, ¿no? Que condiciona tanto el ganado de los próximos meses, ¿no? Ellos pues su pastoreo de cada día pues van buscando el verde, ¿no? Y bueno, y el ganado pues necesita verde para comer y para producir leche y para después hacer un queso de calidad. El queso reño pues se elabora principalmente en la Sociedad Cooperativa de Ganaderos del Hierro, donde la mayoría de los ganaderos pues entregan su leche. Hay alguna quesería también particular en la isla y bueno, estamos intentando pues buscar vías potentes de comercialización de ese queso y para eso necesitamos sellos y marcas de calidad, ¿no? Por eso estamos intentando en ese caso a través del ICA tramitar el expediente para la creación de la denominación de origen de quesos del Hierro, ¿no? Eso entendemos que sería pues un elemento importante para que el queso del Hierro pues siga teniendo pues valor en el mercado, ¿no? El queso del Hierro es muy conocido y sobre todo tanto el de oveja como el de ganado vacuno, caprino, las mezclas, porque es muy característico y es por los pastos que este ganado pues se alimenta, ¿no? Sí, ahora el queso que se elabora en la cooperativa es un queso de mezcla de cabra, oveja y de vaca,
como bien dice, pues la isla, los pastos que tenemos aquí, pues hacen que se produzca pues un queso de la máxima calidad. En los últimos años se ha ido trabajando, como decimos, para mejorar el gusto del queso que tenemos, y bueno, y en ese sentido pues va la línea de trabajo. Por cierto, la próxima semana nos vamos a desplazar a Bérgamo, a Italia, al concurso mundial de quesos, y el queso reño va a estar allí pues compitiendo con los mejores quesos del mundo, y estaremos seguros que vamos a hacer un buen papel con la leche que se va en ese sentido. Se está trabajando aquí mucho con el queso ahumado es muy muy apreciado aquí en la isla, también el queso fresco, porque tenemos que buscar productos donde puedan llegar al mercado, donde tengan un tiempo de mantenimiento, y en esas líneas estamos trabajando, ¿no? Ahora hay una producción de leche pues más o menos importante en la isla, aunque ahora esta es la época donde las ovejas están preñadas y empiezan a parir y baja la producción, pero a lo largo del año hay una buena producción, estamos teniendo una buena cantidad de queso, y nos falta pues la comercialización en un mercado potente, ¿no? Nosotros competimos con la máxima calidad de nuestro queso, y ahí queremos llegar pues a toda Canarias y a todo el mundo, ¿no? Nos decía Aurelio, David, que él quería, conjuntamente con ustedes, con el Cabildo Insular, que bueno, que la restauración, la hostelería de la isla se comprometiera con las carnes de aquí, porque puede ser también un complemento, ¿no? Sí, la línea que tenemos desde el Cabildo del Hierro es el autoconsumo, ¿no?, de nuestros productos, de nuestra leche, de nuestro queso y de nuestra carne, ¿no? Ahora mismo pues hay producción también de carne en la isla para surtir el mercado insular, y bueno, y carne de calidad. Y vemos que es una carne de la máxima calidad, en esta zona del Jorado, que es una zona pues totalmente limpia de cualquier tipo de productos, y bueno, es una carne, como decimos, muy, muy apreciada, y tenemos en la isla pues grandes cocineros y grandes personas metidos dentro del sector de la cocina, y bueno, y sacan de esta carne pues productos muy apetitosos, ¿no? Ya por último, David, si quisiera preguntarte por las ayudas. Me decía Aurelio que bueno, que están muy agradecidos al Cabildo por sobre todo las ayudas a la recría, la ayuda a la sequía. Bueno, porque si no es así, la ganadería se para, ¿no? Estamos convencidos de que el sector primario, en este caso el sector ganadero, pues es un elemento importante y tiene que seguir siendo un elemento importante dentro de la economía. Por eso desde el Cabildo pues intentamos pues apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades. Se han sacado subvenciones específicas extraordinarias por la sequía. Ahora estamos a punto de resolver una subvención a la recría. Apoyamos directamente también a la cooperativa de ganaderos, y eso es apoyar a todo el sector. Y estamos cerca de ellos, con sus problemas, con sus demandas, con sus necesidades, cuando les hace falta pues ayudas para hacer algún corral, algún cogedero. Mantenemos tradiciones importantes como son la vela, están moviendo el ganado. Aurelio es de la zona de Isora y está con el ganado aquí arriba en el Jorado, buscando, como decíamos antes, los verdes. Ahí estamos nosotros para ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades, porque entendemos que no es solo un sector económico importante, sino también un símbolo de nuestra identidad cultural, ¿no? Bueno, amigos, pues nos encontramos aquí en las nuevas instalaciones de la Denominación de Origen de Vinos del Hierro. Se encuentra con nosotros Alfredo Hernández Gutiérrez. Él es el técnico de esta DO. Vamos a hablar un poquito de los vinos del Hierro. ¿Qué tal la vendimia este año? ¿Las cosas no pintan bien en ninguna de las Islas Canarias? No, pintan bastante, ¿no? Nosotros hemos cerrado la vendimia. Apenas falta por entrar poco más de 200 o 300 kilos de baboso, y cerramos la vendimia con un 50% respecto al año anterior, ¿no? Porque es bastante preocupante. ¿La causa? La sequía, ¿no? Son muchas, ¿no? Son muchas las causas, pero yo creo que la principal, en el caso sobre todo de la comarca sur de la isla de León, la zona del Pinar, ha sido pues la sequía, ¿no? Uh-huh. Es la que ha hecho, porque si bien el global insular está en torno al 50%, cuando nos vamos al sur está por debajo del 70%, ¿no? Entonces, uh-huh, es producto probablemente de un periodo de sequía pues muy prolongado. Hombre, la producción hemos dicho que es de 50%, pero la calidad de la uva no es mala. O sea, yo creo que estamos en parámetros de calidad. De hecho, ya se selecciona mucho lo que entra a bodegas, sobre todo cuando van destinados a vinos de calidad. Y yo creo que
Yo nunca hablo de la calidad de la uva porque para hacer vinos de calidad tiene que tener uva de calidad y siempre entra con muy buena calidad en las bodegas. La viticultura ha cambiado y sobre todo en las Islas Canarias, después de que es la utilización del frío, la utilización de los envases de acero inoxidable, de la limpieza, de la selección en campo y en bodega, los vinos siempre suelen salir un poquito mejor. Sí, sí. A ver, los vinos, hay muchos factores que dependen de un producto final, ¿no?, que valorizan nuestros vinos. Unos que se ven, como son pues las variedades, como son pues el buen manejo de la variedad en campo, y otros que no se ven, que son pues los lugares y el entorno donde están los cultivados esos vinos, ¿no? Esas dos cosas valorizan los vinos, pero sí es verdad que en la primera parte, en cuanto a la llevanza de libros de campo con buenas prácticas enológicas en bodega y demás, pues nuestros vinos han dado un salto de calidad muy notable, ¿no? Hablamos de los varietales de la Isla del Hierro, singulares sin duda. Sí, efectivamente, el último estudio que hicimos nosotros del germoplasma vitícola de la Isla del Hierro, es decir, de las variedades que tenemos en la Isla del Hierro, arroja que aportamos en Canarias el 40% del varietal en pie franco. Es decir, que el 40% de los varietales que son únicos de Canarias proceden del Hierro, con los datos que actualmente tenemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa riqueza es lo que nos hace grandes en este mundo tan competitivo. De muchos siglos, de pie franco, y que no fueron afectados por esa enfermedad que al final barrió en toda Europa, todos esos viñedos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos datados que las primeras parras vinieron al Hierro, allí donde dice la montaña La Viña, quien ha venido al Hierro, es en la cara norte del túnel de Viña de Fronteras, conforme uno sale a la derecha. Y bueno, fue un inglés, John Hill, quien hace cinco siglos trajo las primeras cepas, ¿no? Evolutivamente hablando, cinco siglos, pues no da tiempo que hayan variedades únicas. Uh-huh. Y te estoy diciendo que aportamos el 40%, ¿no? Pues efectivamente fue la filoxera quien arrasó con los viñedos europeos y quien hizo que quedasen en Canarias viñedos únicos. Canarias, en la Macaronesia en general, en zonas volcánicas, no se desarrolla parte de la fase de este mosquito que atacaba las vides, y es lo que ha hecho que tengamos varietales únicos hoy en día aquí en Canarias, ¿no? Que hay que proteger, como bien dices, ¿no? Hay que proteger, hay que potenciar y hay que aprovechar, ¿no? Nosotros tenemos variedades que no hay sino 800 kilos en todo el mundo, ¿no? Y hay otras que nosotros le hemos puesto nombre, la hemos conocido de toda la vida, como puede ser el Berija Diego Blanco, ¿vale? Pero que no puede estar en las variedades reconocidas, puesto que la tienen en sinonimia, aunque hemos demostrado que no tiene nada que ver, la tienen en sinonimias con variedades como el Diego, que es muy común en Lanzarote, o el Bijariego, ¿no? Nosotros estamos elaborando vinos con Berija Diego, pero en la etiqueta no podemos poner Berija Diego, sino Bijariego, aún sabiendo que genéticamente son diferentes, ¿no? El proceso es un poco largo, tenemos que empezar por ahí, por el estudio genético, y bueno, esperemos que Europa pronto nos pueda reconocer la variedad y pongamos, poner en valor esta variedad, que al fin es la que nos da nombre a los vinos del Hierro, bajo mi punto de vista, ¿no? Probablemente en variedades blancas este año es la que más entra en bodega, tiene unos parámetros enológicos estupendos y bueno, creo que hay que potenciar, y ya no te digo de otras, como te decía antes, como el Boso Blanco. El Boso, sí. Viene derivado de que son variedades cuyo rendimiento está por encima, muy poco por encima de 1.000 kilos hectárea, 1.200. Uh-huh. Entonces, pues al viticultor no le sale rentable tener 10.000 metros de terreno para cosechar 1.500 kilos de uva, ¿no? Bueno, hemos visto que afortunadamente no solo importa la cantidad, sino que la calidad prima por encima de eso. Y bueno, y últimamente, pues con políticas que llevadas a cabo con las instituciones para potenciar este tipo de variedades, hemos hecho que se haya incrementado pues el número de kilos, ¿no? El Cabildo ha puesto como objetivo eso, mantener esos varietales, potenciarlos. Pues hablamos que hace cinco siglos, o hace menos, hace tres siglos, solo el Valle del Golfo producía 2 millones de kilos. Hoy estamos en la DO cerrando por debajo de 125.000. Con ello te quiero decir que nosotros no podemos competir en cantidad, tenemos que competir en diferenciación. Uh-huh. Y así lo ha entendido también la institución insular, la principal institución. Y bueno, por recomendaciones también del Consejo, pues se han potenciado estas variedades que son únicas y que tienen un doble valor. Primero, te he dicho que no son rentables económicamente porque sus rendimientos son muy bajos. Y otra, que no salga fuera de la isla, ¿no?, que le dé identidad a los vinos del Hierro. Bueno, amigo, pues seguimos aquí en estas magníficas instalaciones. Yo las veo casi terminadas. David me decía que todavía falta, todavía se está trabajando, pero la verdad que, mira,
con paneles sobre la historia de la viticultura en la Isla del Hierro, una buena sala para conferencias. Yo creo que, David, este centro era prioritario, bueno, pues mejorarlo y adecuarlo un poco, pues, a que se pueda visitar y se pueda exponer toda la información que hay de la viticultura en la Isla del Hierro, ¿no? Bueno, el vino para el Hierro y para los herreños es una seña de identidad, y como no podía ser de otra manera, pues necesita, pues, unos espacios donde se den a conocer los productos y donde se pueda trabajar para mejorar, ¿no? Por eso en estas instalaciones el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos del Hierro, y al lado se está construyendo el futuro Centro de Viticultores del Norte, ¿no? Con el objetivo de seguir creciendo, de seguir promocionando nuestros vinos y sobre todo seguir trabajando para que cada día tengan la máxima calidad, porque tenemos que competir con mercados complejos, ¿no? Pero por eso, como ya decía el compañero Alfredo, el técnico del ADO, pues lo que tiene que exportar el Hierro es máxima calidad, ¿no? Hay un incremento de bodegas, ¿no?, en la isla, ¿no? Sí, la verdad que en los últimos años se ha notado, pues, una ilusión otra vez por los viticultores, por seguir trabajando con el vino, por seguir modernizando y por seguir avanzando en todos los sentidos, ¿no? Ya se cuenta con 14 bodegas dentro de la ADO, y después hay otra serie de bodegas, algo más de 18, que también, pues, tienen todos los registros sanitarios necesarios para poder pues promocionar el vino, ¿no? Tenemos vinos de diferentes variedades, de diferentes zonas, del norte, del sur, cada uno de ellos con sus particularidades y con sus peculiaridades que le hacen también esa variedad insular, pues también es un valor importante. Y bueno, y estamos trabajando desde el Cabildo del Hierro, trabajamos en colaboración con los ayuntamientos, con las bodegas y con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, para entre todos, pues, hacer cada día, pues, unos mejores caldos, ¿no? Aparte de los técnicos de la DO, de los técnicos de las distintas bodegas, enólogos, el Cabildo también se ha comprometido, y este consejero se ha comprometido, en contratar un enólogo de reconocido prestigio a nivel canario que venga aquí a apoyar, que visite las bodegas, que visite los viticultores, un poco para apoyar al relanzamiento de lo que usted decía, de la viticultura en esta isla, ¿no? Sí, yo creo, y así nos lo han transmitido los propios viticultores, que son bastante receptivos y son bastante abiertos a crecer, a mejorar y a aprender, pues por eso desde el Cabildo, pues, los apoyamos. Hemos contratado, pues, un enólogo para estos meses de la vendimia y algún espacio posterior para que los asesore en todo sobre todo en la parte de la elaboración del vino, ¿no? Él, junto con los técnicos de la DO y los responsables del Consejo Regulador, y entre todos y con el apoyo del Cabildo, pues intentamos, como decimos, que este año, en una cosecha que ha sido bastante peor en cuanto a cantidad, estoy seguro que la calidad de los vinos cada año del Hierro, pues, van aumentando, ¿no? David, estamos en una casa dedicada al vino, pero te voy a preguntar por el aceite. Veíamos la semana pasada esa inauguración de Salmazara aquí en la Isla del Hierro. Yo creo que aquí tocáis todos los palos. Bueno, el Hierro, tenemos productos que históricamente se han trabajado y se siguen trabajando. En este caso hemos hablado del vino, podemos hablar de los higos pasados del Pinar, de las almendras del Pinar, de la piña tropical en frontera, de los mangos. Y en este caso, desde hace algún tiempo, con un grupo de agricultores, en este caso con el apoyo del Cabildo y en su día del Gobierno de Canarias, pues bueno, pues mañana mismo le vamos a entregar algo más de 280 litros de aceite, producido en torno a 2.000 kilos de aceituna que entregaban el sábado pasado. Y bueno, es otro sello que a partir de ahora, pues vamos a trabajar, ¿no? El Cabildo del Hierro se queda con una pequeña parte de esa producción, Para promocionar ese aceite de calidad que vamos a poder disfrutar a partir de mañana. Y lo que hemos puesto, pues, poner todos nuestros medios humanos y materiales al alcance de 20 agricultores que, bueno, que están ilusionados en este caso, y el Cabildo del Hierro también, por supuesto, en tener un aceite de oliva de calidad del Hierro. Veíamos alguna finca en el Pinar también dedicada, ya importante, que habían plantado
con olivos, ¿no? Sí, el pinar se caracteriza principalmente por la higuera y por la almendra y también por la viña, donde hay una producción importante y de calidad de la viña. Bueno, y se está metiendo pues ahora otro producto, como es el olivo, que se da bien en la zona sur de la isla. Yo creo que complementa. Está claro que los productos básicos son los que han sido hasta ahora, pero el olivo pues también aparece ahora como un nuevo elemento dentro de la agricultura de la isla, ¿no? Y yo les voy a decir también otro secreto. Ayer probaba un higo pasado de aquí, blanco. No tengo palabras para describirlo. Con una calidad exquisita, no sé. Por favor, no compren higos de Turquía o de los que vienen por ahí. Pidan higos del Hierro. Es que magnífico. Jaime está comprando por internet con la tarjeta virtual de Caja 7. Lucía perdió su cartera y está desactivando sus tarjetas temporalmente. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.